Muy buenos días, señor presidente, colegas ministros de Salud, de Justicia y de Transporte, señor gobernador, señores alcaldes, señor rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Nos complace mucho tener a nuestro presidente el día de hoy en esta estación experimental. Y quiero agradecerle de sobremanera, señor presidente, por su visita. El INIA constituye uno de los pilares de la extensión agraria que desarrolla nuestro ministerio. Si no desarrolláramos todas estas investigaciones y adaptaciones, cuyo fin es mejorar la productividad y sobre todo los activos de la pequeña agricultura familiar, creo que sería imposible la producción de alimentos para nuestro país. Asimismo, señor presidente, colegas ministros, señor gobernador, quisiera también señalar que se ha hecho una importante inversión y sobre todo adaptación del INIA para mejorar sus condiciones en investigación a través de estos laboratorios. Actualmente tenemos laboratorios de suelos, de semillas, virológico, entomatológico, nematológico y además se produce plántulas in vitro. También tenemos a la venta controladores biológicos, bioinsecticidas, semillas, plantones, reproductores, etc. Creo que esta capacidad de INIA nos fortalece mucho y sobre todo en los últimos meses lo que hemos venido desarrollando es establecer ecosistemas de innovación regional en donde las universidades, el gobierno regional, los institutos puedan desarrollar investigaciones sobre la base de necesidades específicas de la pequeña agricultura familiar. Y en ese aspecto, señor presidente, estamos muy empeñados y nos honramos mucho con su presencia. En primer lugar, muchísimas gracias por la calurosa bienvenida y por todo lo que he podido ver que está haciendo esta extracción experimental de Santa Ana aquí en la región Junín. Como muchos de ustedes saben, el tema de innovación en general ha sido el cual me he dedicado casi toda mi vida profesional y da un gran gusto el poder ver cómo en la práctica muchas de las ideas que se han visto hace muchísimo tiempo se están llevando para beneficiar y en este caso en particular a la agricultura familiar. Yo recuerdo, estoy hablando de año 1962-63, cuando con apoyo del gobierno norteamericano se lanzó el primer programa de extensión agrícola, el SIPA, el Servicio de Investigación y Promoción Agraria, que manejó Teddy Watson. Desde esa época me he venido interesando por una cosa fundamental, cómo poner en valor esa extraordinaria diversidad ecológica y biológica de suelos, de bosques que tenemos en nuestro país. No somos un país que sea plano como es Argentina o Estados Unidos, en que se puede hacer un monocultivo a gran escala. Somos un país con una geografía maravillosamente accidentada que nos obliga a trabajar en pequeños valles, en pequeñas zonas que tienen características ecológicas, edafológicas y climatológicas totalmente distinto de otro lugar que esté a unos pocos kilómetros de distancia. Por eso el trabajo que hacen instituciones como el INIA en general en todo el país, pero aquí particularmente en Junín, es fundamental. Tenemos que ver qué variedades, tenemos que ver qué tipo de cultivos, tenemos que investigar qué tipo de plagas afecta a una zona precisa para poder contrarrestarla. No se puede tener una solución general para todos, y menos aún cuando se trata de la agricultura en pequeña escala y la agricultura familiar. Este lugar, esta Estación Experimental Agraria de Santa Ana en Junín, ha sido construida con el apoyo del Tesoro Público, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno regional, estoy seguro que contribuye de manera efectiva, no solo a sus actividades, sino también posiblemente a su expansión dentro de pronto. Queda poco tiempo, han escuchado ya los presagios del trueno, para estar con ustedes. Y lo que quería decir es que siento una enorme satisfacción y sobre todo un enorme agradecimiento a la dedicación
de todas las mujeres y hombres que trabajan en tareas que benefician a nuestros pueblos en todo el territorio nacional. Felicitaciones al señor gobernador, felicitaciones a las autoridades locales que nos acompañan, felicitaciones a todo el equipo de la Estación Experimental Agraria Santa Ana en Junín y gracias por recibirme aquí.